Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Trotamundos. Hoy es 26 de febrero del año 2018 y estamos en los últimos días de este mes y ya prácticamente en los últimos días también de este verano, que ha sido bastante extraño, bastante raro, porque hemos tenido muy poco brillo solar, muchísima neblina, muchísima humedad. Pero bueno, es lo que toca afrontar cada vez que va avanzando la Tierra en años, porque el cambio climático se está haciendo notar. Bien, muchachos, el día de hoy lunes estamos empezando este programa. Tengo un gran invitado a mi lado izquierdo, derecho para ustedes. Me encuentro acá con Julio César Balcázar. Julio César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Gracias por bien. la invitación. A ti, más bien, gracias por tu presencia el día de hoy. Bueno, Julio César es un gran amigo y aparte es un excelente y gran profesional, exitoso empresario que ha venido desarrollando una gran marca en el mercado nacional. Una marca de productos que él se va a encargar de descifrar un poquito más, explicarnos de qué se trata, explicarnos más sobre el detalle de cada uno de los productos que tiene. Pero creo que el producto estrella, el producto bandera y por el cual muchos conocen a Julio César y también la marca es quizás más conocida, es esta. Tenemos aquí a Ovo Power. Ovo Power es un suplemento nutricional, específicamente es una proteína. ¿Y por qué vamos a conversar hoy día con Julio César sobre Ovo Power y la importancia de las proteínas? Justamente porque tiene un gran impacto y una gran relevancia en la práctica deportiva, no solamente las personas que practican el running, sino también otros deportes como podría ser la natación, el CrossFit, gimnasios, etcétera, Ciclismo. ciclismo, triatlón. En realidad, la presencia de la proteína dentro del cuerpo humano, especialmente dentro de una persona que practica deporte, es súper importante. Y por esa razón tenemos hoy día la presencia de Julio César para que nos explique brevemente, o bueno, si quieres expláyate, No, muchas cuéntanos un gracias. poquito, a ver, en primer lugar, ¿qué es Ovo Power? Cuéntanos un poquito cuáles son los beneficios que nosotros encontramos en este producto y por qué es tan importante. Bueno, primero hablemos de las proteínas en general y después podemos ir en específico para el producto. El cuerpo humano necesita varios tipos de nutrientes. Los macronutrientes, digamos, los más importantes, los que uno debe consumir son las proteínas, que digamos que son los ladrillos constructores del cuerpo. Tenemos los carbohidratos, que son los que nos dan la energía necesaria para nuestras actividades diarias. Las grasas, que ayudan a que, digamos, llegue la proteína, el carbohidrato a los lugares donde debe llegar. Y el agua, que obviamente es súper necesaria. El 70% del cuerpo humano es agua, así que obviamente necesitamos estar bien hidratados. Esos son los nutrientes, digamos, macro, ¿no? Como micronutrientes tenemos las vitaminas y los minerales, que los encontramos en las frutas, en las verduras. Si hablamos de macronutrientes, hay un tema de cuáles son esenciales y cuáles no. La proteína es un nutriente esencial, es decir, el cuerpo no puede sintetizarlo, fabricarlo, tiene que consumirlo de fuera. Y ahí tenemos un montón de proteínas, digamos, básicamente son todo tipo de carnes, ¿no? Carnes rojas, el chancho, el pescado, el pollo, derivados como la leche, el huevo, los quesos, algunas proteínas de origen vegetal, como derivadas de la soya, en algunas menestras también hay un poco de proteínas, la quinoa, que es un nutriente que el cuerpo necesita definitivamente, ¿no? Y bueno, en ese sentido uno debe ir balanceando las proteínas de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a talla, peso, actividad física, hay ciertos requerimientos, ¿no? Claro, es súper importante lo que nos estás comentando. Y sobre el tema de las proteínas, yo creo que muchas personas relacionan las proteínas con, por ejemplo, los gimnasios, ¿no? Sí. Siempre las personas que son los que cultivan digamos, por esa razón se llama fisicoculturismo, porque se tratan de formar físicamente sus cuerpos, están mucho más ligados al tema de las proteínas, pero creo que existe también un mito y un error en considerar que si yo consumo proteínas me voy a engordar, que si yo consumo proteínas me voy a hinchar, cuando realmente eso puede ocurrir o no ocurre. Mira, en realidad no, para ser claros. El problema muchas veces con la proteína no es la proteína en sí, sino con qué lo acompañamos, ¿no? O sea, si me voy a comer un bistec, si es solo es una cosa y si es con una gran porción de arroz al lado es otra. Si es frito, es hervido, hay combinaciones. En realidad es bien fácil la matemática en este sentido. Por ejemplo, un gramo, perdón, un gramo de proteína solo aporta 4 calorías. Un gramo. Un gramo de proteína solo aporta 4 calorías. Un gramo de grasa aporta 9.
Es el doble. Entonces, un gramo de grasa aporta el doble de calorías. Entonces, finalmente la proteína no es que engorde. La proteína lo que hace es nutrir tejidos y, obviamente, nutrir la masa muscular. Uh-huh. Y ahí viene otro mito, ¿no? Una cosa es engordar y otra cosa es subir de peso. Puedes engordar, digamos, comiendo muchas harinas, muchas grasas, pero subir de peso en masa muscular es distinto. Es algo beneficioso. No solo beneficioso, puedes subir de peso y no subir de medidas. Claro. Simplemente el músculo es mucho más compacto que la grasa, ¿no? Exacto. Y ahí depende también de cuánto consumir. O sea, el requerimiento diario varía de cada persona. Un ejemplo muy claro para aquellos que sé que el 90% de los oyentes son corredores, evidentemente, pero tienen también familia, que no son tan deportistas como ellos. Uh-huh. El estándar internacional, son algunos decimales, pero voy a redondear, dice que un ser humano con una actividad sedentaria promedio, vale decir, me levanto, camino, voy a trabajar, hago algunas cosas, ninguna actividad deportiva intensa, debe consumir un gramo de proteína por cada kilo de peso al día. Cada kilo. O sea, si tú pesas, ¿cuánto, por ejemplo? 70 kilos. 70 gramos de proteína diaria. En caso tuvieras una vida sedentaria, para tener un equilibrio de proteínas. Uh-huh. Y la dieta peruana es muy rica, pero en sabor y no muy rica en proteínas, ¿no? Casi todo es papas, arroces, hay mucho carbohidrato y pocas proteínas. El pescado está al frente y no lo consumimos, que la carne es muy cara, al final terminamos con el pollo, básicamente, ¿no? Somos un país pollero. Claro. Ahora, eso es una persona normal. Uno que tiene que pensar. Hace una actividad constante, ejercicio. Si esa es una actividad, digamos, por ejemplo, tu caso, que entrenas todos los días, haces fondos largos, combinas con bicicleta, combinas con natación, tienes un desgaste mucho mayor. Entonces, la cantidad de carbohidratos que uno tiene en el cuerpo como reserva o de grasas para quemar como combustible se acaba. Uh-huh. Y te empiezas a consumir. Claro. Es cuando dicen, se le pasó la mano y ya está muy flaco. Entonces, ahí es donde uno necesita un aporte de proteínas mayor. En un caso, digamos, como el tuyo, por ponerte de ejemplo en este momento, es más o menos entre 1.2 y 1.5 gramos de proteína diaria. O sea, es un punto, medio punto adicional. Medio punto adicional. Ahora, medio punto adicional es un montón. Claro, obviamente. Porque si pesas 70 kilos, debes consumir 105 gramos de proteína, multiplicando por uno, claro. 105 gramos de proteína. ¿De dónde consigues 100 gramos de proteína diarias? Claro. Hagamos los números. Un vaso de leche tiene 5 gramos. Tenemos que tomarnos una buena cantidad de vasos claro, de leche. Claro. Una porción de pollo, carne, de 100 gramos, tiene más o menos 16 gramos de proteína. Si tú empiezas a sumar, ok, 25 gramos en el almuerzo, porque no me como 100 gramos, me como 150, 180 gramos. Más lo del desayuno, que mi vaso de leche, un pan con jamón y queso, o un huevo que tiene también más o menos 6 gramos de proteína. Uh-huh. En la noche ceno lo mismo que el almuerzo, más un break, un yogur por ahí. Llegas a 50, 70. Claro, pero no estamos llegando al porcentaje o a la cantidad. A la cantidad que necesitarías por el deporte atleta que realizas. Entonces, uh-huh, ahí es donde viene. O comes el doble, lo cual hace difícil la digestión, hace difícil el momento, no pasa porque te llenas, el estómago tiene un tamaño. Claro. Tienes que comer muchas veces al día, como hacen los fisiculturistas, comen 6 o 7 veces al día. Claro, pequeñas porciones, pero más repeticiones. Más repeticiones al día, ¿no? Te falta. No solo porque no vas a poder digerir tanto, sino también porque el organismo no puede asimilar y te llenas. Entonces, los suplementos es donde aparecen y dicen, oye, que te doy esto concentrado en un vaso. Claro, es mucho más efectivo y tienes las cantidades ya exactas. La cantidad para completar lo que te falta. No es un reemplazo, no es un sustituto. Claro, uno debe comer. Claro. Uno debe comer. Eso es de ley. Ahora, aumentale lo que necesitas para llegar a, ¿no? Perfecto. Entonces, en ese sentido es donde uno tiene que ver cuánto consume versus cuánto gasta. El cuerpo es sumas y restas. ¿Cuántas calorías consumo versus cuántas calorías gasto? Y ahí vemos si adelgazamos, engordamos o mantenemos el peso. Sumar y restar. Claro, efectivamente. Bueno, vamos a ir saludando a las personas que se están conectando. Un saludo para Carlos Enrique Bonilla Bello. Gracias, Carlos, por tus saludos. Nos dice, listo para ver el mejor programa. Gracias, Charlie, por tus saludos, por tu sintonía. Luego tenemos otro saludo de Katia Díaz.
Y también hay una participación de Manuel Palomares, gran fisioterapeuta. Manu, ese tema interesante a escuchar. Gracias, Manu. Hay una pregunta que me parece súper importante. Víctor Sánchez Cama nos dice, el huevo sancochado, ¿comerlo con todo y yema? O me imagino la otra pregunta sería comer solamente la clara. En tu experiencia, en tu opinión, estimado Julio César, ¿cómo debería ser el consumo de un huevo sancochado? Si no son demasiados, con todo. Y no es una experiencia mía, sino son estudios. En los 80 se satanizó al huevo, indicando que producía el colesterol y que era malísimo para la salud y se iba a limitar el consumo de huevos. Evidentemente decían sobre todo las yemas. Ya después del 2005, otros estudios demostraron que el incremento del colesterol en el ser humano está compuesto en un 75-80% por el colesterol endógeno que uno mismo produce al margen de lo que coma. O sea, yo puedo comer lechugas y tomates todo el día, igual pero produzco colesterol. La predisposición genética de la persona... Exacto, es la gran mayoría. Obviamente la dieta aporta, pero no era tan importante como se decía antes, ¿no? Entonces, si vas a comerte dos huevos duros en la mañana, hasta tres, sancochados, con todo, no le veo problema. Si vas a ir una cantidad mayor, ok, a los primeros déjales la yema y a los siguientes solo las claras. Finalmente, la clara, la ventaja que tiene que que no tiene nada de colesterol, nada de grasas, básicamente es agua y proteínas. Claro. Agua y proteínas es lo que tiene la clara, entonces eso sí se puede consumir con mucha tranquilidad, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, esta es la respuesta para nuestro querido amigo Víctor. Espero que sea de tu total agrado la respuesta o de repente vamos a ir aprendiendo un poquito más. Tenemos otro saludo de Ángel Bravo Hualpa, nos dice, saludo Julio, gracias por la información. Qué bueno, Angelito. Luego tenemos otro saludo de Cristian Rojas, nos dice, buena información, excelente, saludos Oliver, gracias Cristian por tu sintonía. Pedro Achín Vázquez nos dice, saludos Oliver, un tema muy importante. Y Edith Valdión nos dice, saludos Oliver y a tu invitado, buen tema. Bueno, gracias a todos ustedes por muchas estar gracias en la sintonía con el programa y sobre todo como bien ustedes lo están indicando, ¿no? Lo importante que es la alimentación dentro de una persona en su día a día, pero ahora incluso vamos a analizar un poco más en el tema deportivo, ¿no? Porque lo que Julio César nos mencionó hace un momento es el aporte en gramos que debería tener una persona dentro de su actividad diaria, pero dentro de una vida sedentaria. Pero ahora hablando de una persona que practica deporte de forma constante, quizás en promedio unas 4 a 5 veces a la semana, obviamente también el consumo de proteínas y otros macronutrientes también es súper importante, ¿no? Sí, ¿cierto? Por supuesto. Es importante, más importante aún, sobre todo si hacen deporte, porque la proteína en el cuerpo, en primer lugar, ayuda a regenerar tejidos, uh-huh, a regenerar masa muscular. Todos sabemos que después de un entrenamiento duro empieza por el tema de acumulación de ácido láctico, o por una lesión previa, o por desgaste, fatiga muscular, empiezan los dolores al día siguiente, ¿no? Claro. Entonces, que son fibras rotas, esas hay que recuperarlas. Y la proteína es la herramienta, digamos, el elemento que ayuda a la recuperación, a la regeneración del músculo y a aumentar el músculo en caso haya sido, digamos, deprimido por un exceso de desgaste. Recordemos que si el organismo es muy sabio. Lo primero que va a consumir es la grasa que tenemos acumulada como combustible. Perdón, al revés. Primero va a consumir los carbohidratos que hemos consumido, que son el combustible. Claro. Si se le acaba, va a las reservas que la grasa. Si se le acaba la grasa, va a agarrar de donde sea. Habitualmente son los músculos. Y no hay de otro lado. No es que habitualmente. No hay de donde... Hueso no va a agarrar. Entonces, solo le queda el músculo para agarrar. Entonces, si uno llega a ese nivel, entonces hay un catabolismo muscular, es decir, pérdida de masa muscular, y eso hay que recuperarlo. ¿No? Obviamente hay que combinar con el consumo también de carbohidratos porque quiere decir que el consumo de carbohidratos es muy bajo porque estás consumiendo todo el tanque, digamos, y ya el cuerpo ya hay un déficit, entonces tiene que agarrar de alguna parte. Claro. Ahí es donde vienen las lesiones. Sí, eso yo creo que has dicho algo muy importante y creo que es algo en que las personas habitualmente no toman importancia porque dicen, bueno, yo quiero entrenar, me compro mis zapatillas, me compro un buen polo, un buen par de zapatillas, pero olvidan el factor que creo que es determinante, ¿no? De nada te sirve tener una muy buena indumentaria, o sea, es vital, sí es importante para que tengas una buena práctica deportiva, pero si el motor, si el cuerpo, si en este caso el interior de tu cuerpo
no está bien alimentado, no está bien cuidado, obviamente no vamos a tener, uno, el desarrollo que queremos como atletas, dos, físicamente tampoco vamos a encontrar resultados. Exacto. Y tres, algo que es súper importante y lo acabas de mencionar, es la que uno se vuelve mucho más propenso a sufrir lesiones. Exacto. Porque un músculo dañado, un músculo cansado, un músculo que no ha sido bien alimentado, obviamente con la carga de exceso de entrenamiento o con la intensidad o con la potencia de ejercicio que nosotros vayamos a desarrollar, independientemente de la práctica, la disciplina deportiva que hagamos, va a fomentar de que las personas tengan mayor cantidad de incidencia de lesiones, ¿no es exacto, cierto? Exacto. Inclusive, algo que comentabas al inicio, que la gente relacionaba mucho las proteínas con los fisiculturistas. Claro. Pregúntale a un fisiculturista y te va a decir, para lograr los resultados que tiene, de, digamos, formar músculo, crecer muscularmente, tener el cuerpo esculpido y demás, 70% nutrición, 30% entrenamiento. Así es. Hay gente, o sea, que se mata a gimnasio un año entero y ve muy pocos resultados, exacto, ¿no? Y es justamente por lo que tú dices, ¿no? Cómo acompañar un buen estado físico, no solamente es entrenamiento, sino también hacerlo con una buena dieta, que al final es algo súper importante. Y es algo que creo al final también las personas que nos están viendo deberían tomar un poco de consideración, ¿no? Porque dicen, bueno, yo no quiero invertir en algo que de repente no lo veo tan importante, que puede ser comprar un suplemento o en todo caso un complemento, exacto, nutricional que vendría a ser la proteína o los otros que vamos a ir conversando ahora. Y a veces tratar de ahorrar esos soles podría generar que no nos estemos alimentando bien. Claro. Y como consecuencia de ello, al final tenemos que estar visitando constantemente o al médico o al fisioterapeuta, no por razones de un mantenimiento, sino por una lesión, que es, exacto, lo peor, ¿no? Peor. Entonces, al fisioterapeuta es normal que uno lo vaya a visitar por un tema de mantenimiento muscular, pero el problema es llegar al fisioterapeuta con una lesión y que al final la lesión sea como consecuencia de un desgaste en exceso del en músculo. En exceso del músculo, sin que haya sido bien, digamos, haya tenido el aporte de nutrientes que necesite. Claro. Puede ser desde la hidratación, ¿eh? Claro, y a la hora y la hora te das cuenta que estás invirtiendo más en el fisioterapeuta porque no va a ser una sesión, sino van a ser 3, 4, 5, dependiendo de la gravedad, exacto, de la lesión. Exacto, sale más caro. Entonces te das cuenta que te sale el mantenimiento muscular, o en todo caso el tratamiento de la lesión, más caro que el haber de repente invertido unos soles más para alimentarte bien. Exactamente, ¿no? Además de la para, dejas de entrenar y el demás. Estrés que le genera al atleta no entrenar, ver a sus compañeros entrenando y etcétera. Y pierdes, digamos, cada día de entrenar. Bueno, después del tercer día, que es el momento de descanso de los músculos, los días siguientes ya empiezas a perder lo ganado. Claro. O sea, hasta empiezas un punto a retroceder. Hasta un punto es beneficioso para el cuerpo, pero ya ha pasado esa barrera que justamente más o menos después de 48, bueno, casi 72 horas, sí, ya el cuerpo empieza a perder esa energía, fuerza, vitalidad que había logrado, claro, con los entrenamientos, ¿no? Porque de hecho parte del entrenamiento también es el descanso, pero ya pasada esa barrera de las 72 horas, pasa lo que dice Julio César, ¿no? Uh-huh. El cuerpo empieza como que, vamos a hablar un poco creyentemente, empieza a chuparse, empieza esa tonificación que se había relaja, el músculo, pues, claro, relaja. El músculo de lo que ya está trabajado empieza a relajarse y obviamente se empieza como que a desinflar. Claro. Y si paras un mes, claro, alguien que haya tenido una lesión de 3 semanas, un mes, se va a dar cuenta que volver es pesadísimo, ¿no? Así es. Retrocedes muchísimo. Perfecto. Bueno, estamos recibiendo varios mensajes, varias intervenciones de las personas que están siguiendo el programa. No se preocupen que vamos a contestar uno a uno estos comentarios, pero va a llegar el momento de hacer nuestra primera pausa. No se vayan a despegar porque vamos a volver unos segundos más. Aquí estamos con Julio César, aquí en su programa Trotamundos vía RadioRunning.pe. Ya volvemos.
Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al programa Trotamundos. Estamos aquí hablando con Julio César respecto a la importancia de la alimentación y sobre todo estábamos hablando del consumo de proteínas. Y al respecto tengo algunas preguntas. Fiorella Rodríguez Quispe nos dice, bueno, nos pregunta, ¿es malo tomar exceso de proteínas? Y suma su consulta a un comentario adicional. Dice, me refiero en una dieta equilibrada y con ejercicio moderado todos los días. Si se consumen más proteínas de lo que se debería, ¿eso es beneficioso o no? A ver, Julio César. Como todo en esta vida, el exceso es malo. De cualquier cosa, hasta del agua. Uno debe consumir lo que el cuerpo necesita. Y los excesos de lo que sea, como le digo, desde el agua, no son beneficiosos. Ahora, si queremos ser un poco más ordenados para tener cuidado con el tema de las proteínas, en realidad, el exceso de proteínas, cuando es de por toma, es cuando hay que tener cuidado, sobre todo. Vale decir, el cuerpo humano elimina las proteínas por vía renal, ¿no? Las albúminas del cuerpo se eliminan por vía renal en la orina. Entonces, el riñón humano está preparado para recibir hasta 30 gramos de proteína a la vez. Por eso ustedes van a ver que en todos los batidos de proteína de cualquier marca, de cualquier tipo, sea de suero de leche, de soya, de huevo, de carne, de lo que sea, todos tienen alrededor entre 24 y 26 gramos de proteína, por un tema de precaución, simplemente de que no pase los 30 gramos normales. Así como en un medicamento, no te tomas todas las pastillas a la vez, sino tres veces al día, como te dice el doctor, porque los tres juntas te hace daño. Igual acá, no te vas a tomar tres batidos a la vez juntos porque te va a cargar el riñón. Y aparte el cuerpo no puede asimilar tanto. Es lo que estamos diseñados para absorber, asimilar de una manera óptima. Entonces, en ese exceso hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, si me voy a una parrilla y me como 2 kilos de carne, estás sobrecargando pues tus riñones con exceso de proteína. Claro. ¿No? A eso no digo solamente en las proteínas como suplementos, sino en las proteínas en general. Si me voy a comer 20 huevos, también es un exceso, digamos, ¿no? Claro, no, no. No, hay que cuidar de no pasar la cantidad adecuada. Lo que decías que es que el cuerpo finalmente es súper inteligente y es súper sabio, ¿no? Va a asimilar lo que necesita. Y el resto lo va a descartar. Lo otro va a descartar. O hay ciertas, por ejemplo, como las grasas o el exceso de carbohidratos que sí se van a almacenar en el cuerpo. Exacto. Pero que eso hace justamente que uno empiece a aumentar de peso, pero de una forma negativa, ¿no? Para engordar. Engordar, que sería la frase correcta, ¿no? Empieza a engordar. Que al final es lo que un deportista no quiere, o en todo caso una persona que quiere bajar de peso busca como objetivo, que es perder ese porcentaje de grasa. Extra de grasa, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, Fío, espero que hayas tenido una respuesta a tu interrogante. Satisfactoria, y si no, que siga preguntando. Claro. Luego tenemos, puedes aclarar todo. Víctor nos dijo, gracias por la respuesta. Hace un momento Víctor preguntaba sobre la importancia de si consumir el huevo con o sin yema. Ah, ok. Luego tenemos otra pregunta. Pepe Becerra nos dice, ¿cuál es la importancia de la glutamina? Y bueno, al respecto yo quería comentarles que en el caso de Ovopower, que es una empresa nacional y que acá tenemos a Julio César como el gerente general de esta gran marca nacional. Cuéntanos un poquito. Yo sé que el producto estrella es la proteína Ovopower, pero sin embargo también tenemos otra serie de productos que ofreces al mercado nacional. Sí, en realidad nos hemos enfocado en cubrir o intentar cubrir la mayor cantidad de necesidades de los atletas antes, durante y después de los entrenamientos, ¿no? Normalmente antes de un entrenamiento el carbohidrato es lo recomendable, ¿no? Entonces para esos que consumen mucho carbohidrato, ok, hay un módulo de carbohidratos. No digo que van a reemplazar el pasta party, que obviamente es más rico comerse una pasta que tomar un suplemento, pero sí ese suplemento funciona muy bien antes e inclusive durante, sobre todo cuando son distancias muy largas, porque se asimila muy rápidamente. Claro. O sea, competencias de larga... De dos horas. Entonces, agregarle un poco de carbohidratos al hidratante funciona muy bien, muy, muy bien. Es como ir comiendo en el camino. Claro. ¿No? Es como meterle gasolina, como esos aviones que cargan combustible en el aire, algo así. Claro. Entonces, eso, digamos, desde el punto de vista de antes. Durante están, obviamente, también este carbohidrato, algo de proteína, en algunos casos hay gente que le agrega proteína, que no es malo, es positivo. Y después, que es donde mayor necesidad hay, porque durante también están los geles, unas barras energéticas, que también tenemos unas barras energéticas naturales, Farbar, conocen creo ya la marca algunos. Y después viene la proteína, porque es cuando el
músculo necesita nutrirse porque ya desgastó, quemó, hizo el esfuerzo. Y la glutamina, que era justamente la pregunta, ¿no? La glutamina es un aminoácido cuya función es recuperar la masa muscular, o sea, recuperar el daño. Y además tiene una función secundaria que quienes toman la glutamina se van a dar cuenta. Fortalece el sistema inmunológico. O sea, el que toma glutamina rara vez se resfría, se enferma. Fortalece el sistema inmunológico en general, que es un uso, digamos, secundario. Pero su principal uso es el recuperar el músculo, recuperar el daño muscular, o sea, las fibras, ese tipo de cosas. No, o sea, que aumente, sino... ¿Qué significa eso? Que puedes entrenar más fuerte o que puedes entrenar con descansos más cortos, porque a veces se queda corto el descanso. Uh-huh. Porque tengo que hacer hoy día un fondo, mañana una corta, descanso el lunes, el martes hago... Entonces, queda el cuerpo un poco maltratado y claro, 4, 5, 6 días seguidos, ahí es donde viene la lesión. Esto evita esas lesiones porque el músculo se recupera más rápido y está mejor preparado para el siguiente entrenamiento o prueba en un tiempo menor. Ahora, el tema de la glutamina vendría a ser, en resumen, mientras la proteína alimenta el músculo después del ejercicio, la glutamina tendría una función más específica que sería la recuperación del músculo. Exacto. Perfecto. Bueno, esa ha sido la respuesta a tu consulta, estimado Pepe, sobre la importancia de la glutamina, que es también un alimento súper importante dentro de la dieta de un deportista. Samantha nos manda un saludo desde la ciudad de Chiclayo. Muchas gracias, Samantha, por tu sintonía. Luego tenemos otra pregunta de Helmut Díaz. Dice, hola, ¿por qué a veces me da sueño luego de tomar el batido de proteínas? Bueno, interesante la pregunta, pero... Un poco rara. Bueno, sí. Puede ser, porque si la has tomado después de entrenar, que es lo usual, después de entrenar tomar las proteínas, claro. Tienes la combinación del cansancio, que obviamente relaja, y si es que es normal después de comer, si te llenas, claro, después de comer, tomar. Entonces, ¿qué pasa? Después, igual ocurre después del almuerzo, todo después del almuerzo tenemos un poco de sueño porque es es lo que le llamamos el síndrome postprandial, que la sangre se va hacia el estómago para procesar los alimentos, entonces reduce un poco el flujo al cerebro y obviamente nos da sueño. Uno se empieza a dormilar. Se va a dormilar, exacto. Que puede ser lo que te está ocurriendo en ese caso, ¿no? Estás con el estómago lleno, cansado, relajado. Me imagino que ya empieza el cuerpo a liberar ese estrés y a relajarse. Pero cualquier proteína, claro, per se... No debería por qué dar sueño, no debe, claro, ser una combinación de... No tiene, de digamos, dentro de sus componentes la proteína un tipo de somnífero, por así decirlo. No, que te, ni relajante, ni nada. Claro. Proteína es proteína. Sí, yo también sospecho que debe ser eso, estimado Helmut, ¿no? Después de un entrenamiento exigente, con bastante esfuerzo físico, obviamente tu cuerpo lo que va a pedir es... Ya liberaste. En un momento es la alimentación, ¿no? Necesito comer, tomar algo, pero una vez que ya el cuerpo empieza a asimilar los alimentos... también tu cuerpo te va a pedir naturalmente que descanses. Entonces te va a pedir de repente sentarte, y es habitual y es muy común, sobre todo en el caso de las personas que hacen entrenamientos largos los fines de semana, o sábados o domingos, que terminan de entrenar, están súper motivados, llenos así que chispas, y llegan a la casa y están muertos, están cansados, se meten a dormir y no se despiertan hasta el otro noche. Día. Y no es porque la proteína haya tenido, digamos, la función de hacerlos dormir, sino que el cuerpo también necesita recuperarse, bueno, de una forma natural, obviamente, llamar al sueño. Son, ¿no?, los tres elementos para estar bien y rendir bien físicamente son entrenamiento, nutrición y descanso. Perfecto. Otra pregunta. Liz Catherine Quispe Carrenas nos consulta lo siguiente. ¿Qué pasa con la alimentación de un vegetariano? Porque mayormente se consumen más carbohidratos o grasas si no se usa suplementos. Los vegetarianos tienen opciones para consumir proteínas. Necesitan de todas maneras consumir proteínas. Hay que diferenciar a los veganos, que son, digamos, más puros en ese sentido, que vegetarianos, que son los ovo vegetarianos o ovo lacto vegetarianos, que no comen carnes, pero sí derivados, o sea, comen queso, comen huevo, toman leche, entonces ellos sí pueden consumir cualquier suplemento. Los veganos, digamos, normalmente consumen proteínas de origen vegetal, que si bien es cierto, no se asimilan tan bien como las de origen animal, igual son útiles, hay que consumir un poco más porque obviamente no se asimila todo. Está la proteína de soya, la quinoa tiene mucha proteína, la kiwicha tiene proteína, las menestras tienen proteína.
Entonces, el aporte de proteínas de origen vegetal está presente. No es que no consuman tanto. No es que estén privados de comer las proteínas. No pueden estar privados. Mira, porque una persona, no puede comer carne. Exacto. Una persona que no come proteínas se muere. Claro. O sea, hay proteínas en diferentes fuentes y lo consiguen. En la palta hay un poquito de proteína, claro. En el arroz hay otro poquito de proteína. Entonces tiene que consumir mucho porque su carga es muy baja. Claro. Entonces tiene que consumir mucho variedad. Volumen. Y mucho volumen. Claro. ¿No? Sí, yo tengo algunos amigos y amigas que han sido en su momento vegetarianos por una decisión. No, finalmente no podríamos decir si es bueno o correcto, pero sí en algunos casos han tenido que cambiar su dieta porque empezaron con bajones de hierro en algunos casos. Claro. Anémicos. Y una de las primeras cosas que le decía el médico cuando veía este tipo de casos es tienes que consumir carne. Claro. Porque la carne roja está hay mucho hierro. Entonces, por un tema de salud empezaron a cambiar sus dietas, ¿no? Hay otras personas que también son casos bastante importantes. Yo justo estaba leyendo el plan nutricional de Patrick Lange, que es el actual campeón de Ironman el año pasado en Kona. Y dentro de las cosas que él decía, bueno, que él es vegetariano ya hace un buen tiempo. No consume carnes, pero físicamente el atleta es un prodigio. O sea, nada muy fuerte, pedalea muy fuerte y corriendo ha roto el récord, incluso el año pasado del récord en Kona. Entonces, yo me atrevo a pensar que obviamente bajo una supervisión muy estricta con la persona que le hace la dieta, más lo que tú mencionabas, ¿no? Que es un abanico amplio de alimentos que tengo que consumir, pero no al límite de sobrecargarme, sino que ser muy selectivo en las cosas sí, que claro, tengo que comer. Sí, claro, tener un plan nutricional muy específico. Claro, porque obviamente sostener físico para ese tipo de distancias, para ese nivel, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y además, también leí una crítica respecto al tema del estado físico de un atleta y otro, ¿no? Yo veo un atleta, si no me equivoco, español, que hablaba sobre la... criticando un poco el aspecto físico de Jan Frodeno. Jan Frodeno ha sido también dos veces campeón del mundo en la distancia de Ironman, ha sido medallista olímpico también, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en la distancia olímpica, es harto conocido este atleta Jan Frodeno, el alemán, y él hacía una comparación entre lo que significaba el peso de su cuerpo, que sobrepasaba los 80 kilos con casi 1,80 m, un poquito yeah. más, contra los 1,94 m aproximado que tiene Jan Frodeno, que pesaba 76 kilos, entonces... Para criterio de algunas personas, Jan Frodeno con esa talla y con ese peso lo único que está haciendo es lastimarse, porque no tiene la suficiente capacidad, digamos, muscular. Pero la pregunta es, o sea, este tipo casi nunca se lesiona, sigue mejorando sus tiempos. Entonces, al final, yo creo que es un trabajo muy, muy profesional de las personas sí. que están guiando su alimentación, ¿no? Al margen de tener una genética, digamos, prodigiosa. Prodigiosa, también. Claro. Eso también es natural, creo que en cada persona, ¿no? No todos tienen esa capacidad de poder hacer lo mismo. Yo, al menos, hago un entrenamiento muy exigente y si no me alimento, como habitualmente me tengo que alimentar, me muero de hambre y sí, no sigo entrenando. Exacto. Bueno, tenemos otro saludo de Duilio Peseto. Gracias, Duilio, por tu sintonía. Duilio es, aparte, gestor, empresario y súper reconocido en el ámbito de la alimentación. Gracias por el apoyo con Diet Service, que es un excelente servicio de programa delivery de comida saludable. Justamente en base a tu progreso físico y a tu actividad deportiva es que preparan los planes nutricionales para que puedas ir mejorando. Así que muchas gracias, Julio, por tu sintonía y saludos para todos los chicos de Diet Service. Perdón. Dicho sea de paso, hoy día he pasado por mi cita y estoy bastante satisfecho y feliz porque... con toda la alimentación que tengo, incluido el tema de las proteínas, el estado físico está mejorando, estamos reduciendo el porcentaje de grasa y mejorando sobre todo para mi esa es la idea, claro. Esa es la idea, ir progresando, ir avanzando. Así es. Bueno, Iván Valdío nos consulta, ¿existen efectos secundarios al consumir algunos suplementos proteicos? ¿Podría afectar el hígado? Ya lo has respondido hace un momento, ¿no? El exceso de proteína sí obviamente va a afectar el hígado porque al final el hígado es el filtro general de todo el cuerpo. En este caso la proteína se elimina a nivel renal. Renal. Lo que puede afectar al hígado son el exceso de grasas, digamos. El exceso de grasas saturadas te puede afectar al hígado, pero las proteínas normalmente van a... Bueno, otra pregunta de Maribel Moncada nos dice, en vez de tomar un batido de proteína, ¿se puede consumir 6 huevos y algo de carbohidrato? Sí. Claro, la... Obviamente con 6 huevos es preferible consumir solamente las claras. Claro, y había un exceso de yema quizás, ¿no? Claro, ponle un par si quieres mantener el sabor. Ojo, los huevos se deben consumir... Cocidos. No crudos. Hay que sacar ese mito que supuestamente el huevo crudo te va a beneficiar. Exactamente. Rocky nos engañó a todos.
¿no? Además, y te expones a enfermedades como la salmonela y otro obviamente tipo de cosas, hay, ¿no?, riesgo de eso, ¿no? El famoso jugo especial de los mercados con el huevo crudo encima, la verdad, el huevo crudo no alimenta, no nutre tanto como el huevo cocido en sus diferentes formas. Por eso estos productos tienen un tratamiento especial, es como cocido. Claro. Sí, efectivamente, en vez del reemplazo del suplemento, puedes consumir los huevos y algo de carbohidratos para complementar, digamos, también. No hay ninguna ciencia al respecto. Uh-huh. La diferencia es un poco la practicidad, la facilidad, la asimilación, que tan rápida es. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? Puedo sancochar 6 huevos, pero sancochar esos 6 huevos significa tenerlos en físico, número 1, en la refrigeradora. 2, tengo que llevarlos a una olla. Claro, botar las yemas, sacar la cáscara, comerlos, y si de repente no lo quiero comer en ese momento, sino después de mi entrenamiento, tendría que cagar a mi tapercito con mis 6 huevos. Claro, es un tema de practicidad. Entonces, es al final tienes este producto que es mucho más práctico y que tiene el mismo principio, ¿no? Que es el sí, la proteína. Claro. En ese sentido, sí, no, queremos ser claros. O sea, quieres comer los 6 huevos, en vez de consumir un suplemento, hazlo. Sirve, o sea, es exactamente la misma cantidad de proteínas, no es nada especial. Bueno, aquí se le ha agregado vitaminas, minerales, pero como proteína es igual. Claro. Bueno, en realidad son 7, ¿no? Claro. Pero como proteína es igual, así es que con toda tranquilidad puedes consumir los huevos directamente hervidos. Perfecto. Otra pregunta de Carlos Segura. Nos dice Carlos, después de un entrenamiento, ¿sería más recomendable tomar un scoop de proteínas o de glutamina? Saludos. Los dos. Los dos, claro, porque los como dos. Hemos dicho hace un momento, ¿no? Mientras la proteína tiene la función de alimentar al músculo después de la actividad deportiva, por esas roturas fibrilares que uno va teniendo después de un ejercicio físico extremo, la glutamina tiene otra función, que viene a ser justamente la de recuperación, ¿no? Entonces, sí. Lo que sí creo que hay que tomar en cuenta es el tema de la dosis, ¿no es cierto? Claro, la proteína se deben consumir, casi cualquier proteína, todos tienen lo mismo, unos 25 gramos de proteína, que es lo que el cuerpo va a necesitar. Y la glutamina, sin embargo, son solamente 5 gramos, es pequeñito. Es una toma muy pequeña de 5 gramos, que además, yo en lo particular, por un tema de sabor, sugiero no mezclarla con ninguna proteína de ningún tipo, de esta o cualquier marca, porque la glutamina es bastante agria y lo que va a hacer es le va a malograr el sabor a su proteína. Sugerencia, tómense su proteína por un lado y su glutamina, mézclenla o solo con agua o con algún cítrico. Hasta el Gatorade, hasta el Powerade se lo pueden poner y no pasa nada, pero siempre con algún cítrico porque es un sabor bastante agrio para que pase, básicamente por sabor. Si no, con agua sola pueden pasarla y después consumen otra cosa, ¿no? Perfecto. Bueno, pero, Carlos, ya tienes ya la respuesta a la interrogante. Es súper importante consumir ambos porque tienen una función distinta. No es lo mismo ni tampoco consumir uno solo, ¿no? Lo ideal sería consumir ambos productos para que te vaya mucho mejor post-entrenamiento. Recuerda que lo que estamos hablando justamente es post-entrenamiento, porque es cuando el cuerpo más lo necesita y cuando el cuerpo va a asimilar eso. Exacto. Porque no tendría mucho sentido. Es como tratar de llenar el tanque de un auto cuando ya tiene la gasolina. Entonces, lo único que hacemos es vamos a desperdiciar gasolina claro. Y cuando el tanque ya está lleno, ¿no es cierto? Y en el caso del ejercicio físico, pues es recuperar nuestra musculatura, en este caso, después de la actividad deportiva. Otra participación de Juanpa Romero. ¿Algún batido casero recomendable? Saludos de toda la gente de Chiclayo Runners, Oliver. Bueno, muchas gracias, Juanpa. Un fuerte abrazo y saludo para todos los chicos de Chiclayo que están entrenando muy fuerte allá en la ciudad de la Amistad, en Chiclayo. Me imagino también disfrutando de los últimos días del verano. Y sobre la pregunta, ¿no? ¿Algún batido casero recomendable? Bueno, hay muchísimas propuestas. Yo agregaría, ¿no? Por el tema de vitaminas y minerales, frutas. Desde el punto de vista de proteína, ya les dije, el huevo tiene que ser cocido, así es que ahí sería recomendable usar otro tipo de proteína como, bueno, mézclenlo con leche, mézclenlo con, ahora que hay leche de soya, leche que no es leche, pero le llaman así, leche de soya, leche de almendra, algo que aporte proteína en ese sentido. Y agréguenle un poco de quinoa, agréguenle... La mantequilla de maní, que también es otro... Mantequilla de maní, como para complementar y agregarle un poco de sabor y de básicamente de consistencia. Claro, ¿no? Sí, pues porque a veces tomar todo el líquido como que necesitas también... Algo espeso, algo así. Entonces, pero agréguenle, por ejemplo, un poco de quinoa, agréguenle ajonjolí, agréguenle... kiwicha. Por ahí de repente un poco de frutos secos, ¿no? Pecanas, almendras, como para darle un poquito el gusto a los batidos. Bueno, claro, ¿no? Pueden hacerlo con yogur también. Claro. Básicamente por ahí, o sea, algo que le dé un poco de proteína a la consistencia
Huevos les digo que no porque tendrían que picar los huevos y demás, porque crudo, ya les dije, no funciona. También. Pero sí hay alternativas y para complementar vitaminas y minerales le agregan frutas, las que deseen. Y con eso tiene un buen batido, claro, casero, digamos. Lo importante es lo que comentabas hace un momento, la importancia de uno conocer la variedad de nutrientes que tienen los alimentos y hacer un tipo de una mixtura justamente con conocimiento de esto, ¿no? De, bueno, voy a meter un poco de proteína acá, un poco de carbohidratos, o sea, cositas que tú ya vayas sabiendo cuál es el porcentaje mayor de alimentación de cada uno de los productos. Frutos secos, importante, claro, por el tema de un puñado, ya saben que es la toma, claro, de frutos secos, por el tema de ácidos grasos, que es como el aceite del carro. Claro. Exacto, necesitas un tipo de aceite que finalmente en este caso los frutos secos es beneficioso porque no es el tipo de grasas trans que nosotros tenemos, por ejemplo un pollito crujiente, ese tipo de grasas trans obviamente no nos sirve, de hecho un momento va a almacenarse en el cuerpo y esporádicamente el cuerpo lo podrá tomar como parte de energía, pero no tiene la misma importancia y beneficio como si tiene la grasa, claro, vegetal, en este caso los frutos secos, ¿no es cierto? Así que ya tienes un tipo de alternativas, estimado Juanpa, para que puedas hacer tus batidos después de entrenar allá en el Rico Norte. Otra intervención de Maribel nos dice, gracias por sus respuestas y sí los como sin yema, se pasaron, felicitaciones por esa transmisión, los consumo después de entrenar. Gracias a ti, Maribel, por tu sintonía. Que es el mejor momento después de entrenar. Así es, hay que, así como le exigimos al cuerpo, también hay que saber recompensarlo. Y una de las mejores maneras de recompensarlo es alimentarlo de forma correcta, ¿no? Y también sacarnos este tipo de ideas que son, quieran o no, perjudiciales, ¿no? A veces una persona termina de hacer un buen ejercicio físico y comete el error de decir, bueno, ahora tengo libertad como para comer lo que me da la gana. Exactamente. Ahora, yo, vamos a ser muy sinceros. ¿Quién no quiere como quedarse ese gustito después de tener un proceso de entrenamiento bastante disciplinado, arduo, con una dieta estricta, tratando de comer siempre lo más saludable? Pero en mi opinión, porque al final tampoco vamos a mentir, o sea, creo que todos como humanos en algún momento pecamos, especialmente las personas que nos ponemos la meta de mejorar nuestro tiempo, nuestro performance deportivo, pero yo creo que no debería ser la primera comida después del entrenamiento o después de la competencia. Ah, no, ejemplo, claro. Por ejemplo, vamos a citar, ¿no? Después de un maratón o después de un Ironman, que son deportes súper extremos, súper, sí, claro, exigentes, ahí es donde el cuerpo está mucho más sensible, está más desgastado, está más lastimado. Y mal le haríamos nosotros en darles alimentos como, por ejemplo, grasas saturadas, alimentos que no nos va a otorgar lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo a gritos, ¿no? Que es un tema de aporte de proteínas, exacto, de carbohidratos también, porque si bien es cierto, los carbohidratos son importantes antes de la actividad deportiva y durante, también hemos perdido muchísimos, claro, carbohidratos mientras hemos hecho la actividad deportiva. Entonces, lo ideal sería siempre tratar de alimentarnos lo más saludable posible después de la competencia y luego, bueno, ya darnos estos gustitos, ¿no? Pero que la primera comida o el primer alimento que consumamos no sea algo perjudicial, ¿no? Porque, claro, al final nuestro cuerpo entra en déficit y eso también yo creo que incide mucho en que por qué una persona se recupera más pronto que otra. Ah, claro. Porque, claro, obviamente, por supuesto, se alimenta mejor y ahí de repente está el meollo, el asunto de ¿por qué corro 21 kilómetros y me duele todo? De repente me siento cansado y ves a otra persona que no solamente corre 21 kilómetros, sino que al día siguiente se fue a hacer bicicleta y después nadó y el lunes también está entrenando. Entonces, claro, de repente hacemos un poquito de historia en sus antecedentes de alimentación y te das cuenta que esta persona que tiene más actividad deportiva, más físico, es porque está cuidando mejor su alimentación, ¿no? Exacto. La otra persona que está un poquito más desordenada, etcétera. Así que eso también hay que tomarlo en cuenta, muchachos. Samantha nos dice, Chiclayo Runners Corazón, gracias Samantha, esperamos que un día nos vengan a visitar los chicos de Chiclayo Runners y, claro, por qué no también pues visitar a Julio César, sería interesante ponernos de acuerdo para que tengan una charla un poco más nos podemos playando, reunir, y claro, claro. Sí, claro. El tema quiera. Es súper, lo importante acá es conocer, aprender y sobre todo difundir una buena práctica que es la alimentación para los deportistas. Luego, bueno, acá Víctor Sánchez Cano dice, sopa seca cañetana previa a un maratón. Bueno, yo creo que ahí en lugar de correr a la meta no vamos a ir al baño de frente por lo consistente que es, de hecho que es muy rico, pero tampoco es lo ideal, ¿no? Previa un maratón. Samantha, no vuelve... Bueno, mucho carbohidrato ahí en una sopa seca. Claro, de hecho. El tema es que la asimilación no va a ser la misma, ¿no? Claro. Lo claro. Que tú comentas, por que ejemplo, sea la noche anterior. Claro. Que sea la noche anterior. Aunque igual, ¿no? O sea, claro, la noche anterior se recomienda pues una carga de carbohidratos,
pero el tema es que sean los carbohidratos lo más ligeros posible. Claro, ¿no? Porque es condimentado, pues. Uno, al momento de irnos a descansar, obviamente nuestro sistema digestivo igual está trabajando, y al momento que nos despertamos, pues inevitablemente vamos a tener que ir a los servicios higiénicos, y no hay peor sensación que irte a una competencia sintiéndote pesado, claro, sintiéndote como que lleno. No vas a rendir igual, quieras o no, de repente estás con unos gramos adicionales que multiplicado por los kilómetros o metros que vayas a competir te va a costar la vida eterna. Entonces hay que cuidar, claro, muy bien la dieta, especialmente esos días críticos, ¿no? Que viene a ser prácticamente la última semana previo a una competencia muy, claro, importante. Ya la sopaseca después, pues. Sí, ya, obviamente, ya después ya. Samantha dice, felicitaciones a Chiclayo Runners, obtuvieron primer y segundo puesto en la competencia de 10 kilómetros con obstáculos. Bueno, saludos para los chicos, muy bien, claro, felicitaciones a ellos. Son bien entusiastas, es un grupo numeroso. Y bueno, gracias a todas las personas que siguen conectándose por sus preguntas, por sus intervenciones, todas las personas que son parte de la comunidad deportiva. Y algo que era súper importante era el tema de las proteínas, también el tema de la glutamina. Y coméntanos un poquito también otro producto que es súper importante y del cual estábamos hablando hace unos minutos, el tema de los carbohidratos, ¿no? Yo, claro, tengo entendido que también existe otro producto súper importante que viene a ser Caloris. Sí, Caloris es un módulo de carbohidratos puros. Eso no tiene ningún aditivo, ningún aditamento, es básicamente almidón de maíz. Si lo decimos en buen romance, choclo en polvo, ¿no? Es carbohidrato puro. Neutro, como para mezclarlo prácticamente con cualquier cosa. Con cualquier tipo de líquido. Se diluye café, muy rápidamente, agua, café, leche, a la proteína, al agua, frío o caliente. Es bien versátil y es de muy fácil disolución, se disuelve muy rápido. Uh-huh. Y bueno, es carbohidrato puro, eso sí llena bien, ¿no? Lo que sí hay que consumir bastante esos carbohidratos, y sirven mucho antes y durante las competencias, ¿no? Claro. Porque es la gasolina que vamos a quemar. Exacto. Entonces el orden sería así más o menos, ¿no? Antes de la práctica deportiva, consumir una carga de carbohidratos que viene así a ser es. La energía. Perdón. La energía que regularmente siempre se almacena en las fibras musculares. Exacto. Por eso la importancia de tener una buena tonificación muscular. Porque tampoco vamos a caer en el exceso, dependiendo de la práctica deportiva, ¿no? Por ejemplo, una persona que hace práctica deportiva como, por ejemplo, el fisicoculturismo, definitivamente necesita mucha mayor carga de músculo porque su actividad lo demanda. Claro. Una persona que hace fondismo no necesita tanto músculo porque eso representa un peso adicional para, claro, ello. De repente puede estar en un 8% o 6% de grasa, pero la diferencia va a cargar más de 20 kilos que lo que debería llevar un corredor habitual. Por eso es que el físico de los mejores corredores del mundo pues es súper fino, fibra. Aparentemente son como que demasiado flacos, demasiado escuálidos, pero si uno hace un análisis de su estructura física, el porcentaje de grasa es mínimo y tienen una muy buena consistencia muscular. Entonces lo importante es tener una buena carga de carbohidratos. Luego a nivel del desarrollo de la competencia sería... Igual es bueno, ahí vienen los geles, las barras energéticas... Claro. Y ahora, ¿por qué carbohidratos? Que también incluye carbohidratos, básicamente. Claro. Que viene a ser, como tú dices, la energía, ¿no? En la maltodextrina o, en todo caso, el glucógeno, que finalmente es el producto que nosotros desarrollamos internamente y que lo vamos a consumir. Se convierte en glucógeno y va al organismo. Claro, entonces eso es lo que necesitamos hacer. Justamente por eso es que se recomiendan este tipo de alimentos, lo que mencionaba Julio César. Las barritas, un poco a veces te ponen naranja, plátanos, ese tipo de cositas que te proveen de ese aporte calórico y de energía para que no tengas este bajón de energía, ¿no? Especialmente las personas que hacen maratones dicen, no, yo necesito tomarme el gel antes del kilómetro 30 porque se viene el muro. Pero si estás correctamente alimentado y no llegas a ese punto de decir, ya no puedo más, sino que has alimentado e hidratado a tu cuerpo de forma constante, llegas tranquilo, ¿no? Entonces eso es lo importante. Y al final del entrenamiento vendría a ser el aporte de la proteína más la glutamina, como recuperador. Entonces hay que tomar en cuenta eso, muchachos. Y de ahí hay algunos elementos, digamos, que son a demanda, digamos. Tengo problemas con las articulaciones, con los ligamentos, el colágeno funciona. Uh-huh. Tengo algo que es muy común y poca gente lo sabe, más las mujeres que son mucho más conscientes, el tema de la anemia del corredor. Claro. Entonces ahí necesitan aporte adicional de hierro. Que siempre está con un déficit de hierro en la sangre. ¿Por qué? Porque el corredor siempre está con déficit por varios motivos. El primero es que la eliminación de hierro se hace por la orina, por las heces,
que es lo que todo el mundo, la forma de eliminarlo normalmente, pero el corredor elimina muchísimo por la respiración. Porque claro, la persona sedentaria no es que respira al mismo ritmo de un corredor, sino que es mucho más intenso el corredor. Entonces, en la respiración pierde muchísimo hierro. Lo otro es en la deshidratación, en el sudor también pierdes hierro. Claro. Entonces sudas más, respiras con mucho más intensidad. Obviamente hay un déficit de... Y aparte, el ejercicio hace que los... por una mejor irrigación que se hace a través del tiempo con los entrenamientos, el atleta, el deportista, el corredor tiene una mucho mejor irrigación que lo normal. Pero esa mejor irrigación se da porque hay una mejor vasodilatación. Claro. Entonces, el corazón ya no necesita hacer tanto esfuerzo como para que pueda irrigar la sangre. Lo cual quiere decir que hay más líquido circulando en sangre, y a la hora que sacas la media, la cantidad de glóbulos rojos baja. Es como aguar la sangre. Claro. Entonces necesitas un aporte adicional porque consumes mucho más y porque eliminas mucho más. Exacto. ¿No? Entonces ahí el hierro es importante. Como un suplemento, ¿no? Exacto. Y las mujeres obviamente tienen el problema de la menstruación, que también influye en ese sentido, y además porque normalmente son más bajas en hierro que los hombres. Claro. En condiciones igual, normales y naturales, normalmente tienen un punto o dos puntos menos de hierro en sangre que los hombres. Entonces, exacto, es importante eso, ¿no? Tenemos una pregunta que, bueno, ya se ha contestado. Rosa Arirama Soria nos consulta: super programa el de hoy. ¿La proteína es bueno tomarla después del entrenamiento? Efectivamente, la proteína se recomienda siempre hacerlo después del entrenamiento. Y lo que, bueno, en mi caso, lo que yo hago es siempre llevar pues un shaker con la proteína ya en separada, con el scoop que tiene dentro, más el tema de ya el agua dentro del shaker para simplemente hacer el batido manualmente y ya consumirla. En mi caso, trato de hacerlo después de consumir un pequeño aporte de energía, que puede ser una fruta, un plátano. Claro. Y después inmediatamente consumir la proteína. Y es bueno además, ¿eh? ¿Por qué la importancia de hacerlo también no en una ventana tan extensa, ¿no? Porque tú terminas de entrenar, digamos, tu cuerpo se ha enfocado en darte la capacidad física para mantener un ritmo, la velocidad, respiración, circulación, absolutamente todo. Pero una vez que tú paras, el cuerpo detecta también de que la actividad física se ha detenido. Y lo que va a buscar es alimentarse. Entonces, si dejas pasar una hora, dos horas, el cuerpo necesita alimentarse. Como ya se alimentó el... Empezó a tomar alimentos de donde no debe ser. Y principalmente en este caso, si ya te gastaste el aporte calórico de energías que tienes en el cuerpo, que viene a ser el glucógeno, si ya desgastaste también el tema de la reserva de energía de grasas, lo único que le queda va a ser los músculos. Y si no te has alimentado de forma correcta y en el momento oportuno, ahí es donde también las personas dicen: ¿por qué yo voy al gimnasio y trabajo y trabajo y trabajo y nunca empiezo a aumentar la musculatura? ¿Por qué? Porque obviamente le das duro a tu cuerpo, pero no lo has alimentado de forma idónea dentro de la ventana que se recomienda, ¿no? Exactamente. Y un detalle adicional, y la pregunta la voy a hacer yo. ¿Se debe consumir proteínas el día que no entrenas? Bueno, yo definitivamente sí, porque no solamente, tú mismo lo has dicho al comienzo del programa, la proteína es un alimento que está dentro de la dieta básica de cualquier persona. Exactamente. Uno debe consumir proteínas, inclusive, o sea, ¿uno almuerza todos los días, sí o no? Sí. Por supuesto. Entonces, es como decir tomar agua. No voy a tomar agua solamente el día que voy a entrenar porque voy a sudar, sino que es parte de mi volumen del cuerpo para funcionar bien. Para funcionar ahora, bien. Con mayor razón, si hago más actividad deportiva, obviamente mis niveles de hidratación voy a tener que regularizarlos mucho más porque voy a perder la sudoración, la exhalación, etc. Exactamente. Entonces, voy a tener que consumir más agua, sí, pero no por eso voy a el día hacer, que descanso, ¿no? Entonces, claro. Y ahí la recomendación es, porque viene la pregunta, ok, yo pensaba que no, hoy ahora sé que sí debo consumir proteína el día que descanso, la pregunta es ¿cuándo? La sugerencia en este sentido es en el desayuno. Claro. ¿Por qué? Porque los momentos donde el cuerpo, los músculos más piden es, alimentarse después de entrenar, y después de dormir, porque uno debe consumir proteínas más o menos cada 3 horas. Cada 3 o 4 horas, que es en el desayuno, el almuerzo, en la comida, vas consumiendo. Pero después de dormir tienes 8 horas o más, porque no es que comas o cenes, claro, y de ahí te acuestes. Claro. Entonces tienes unas 8 o 10 horas sin alimentar ese músculo. Entonces el desayuno, durante el desayuno, antes del desayuno, como parte del desayuno, es el momento ideal de consumir la proteína. Y de ahí lo mezclas con, bueno, lo que tomes de desayuno habitualmente, pero es el mejor, por eso se llama desayuno, quitar el ayuno. Perfecto.
Perfecto. ¿No? Es por eso que es ese momento en el día de descanso a consumir. Excelente. Bueno, Julio César, el tiempo se ha pasado rapidísimo. Volando. La verdad es que sí. Te agradezco la participación el día de hoy. Creo que hay muchas personas que se han sentido satisfechas con la respuesta que has brindado. Eso espero. Les agradecemos a todas las personas que han participado, que nos han preguntado. Vamos aprendiendo, vamos conociendo un poquito más de este tema. Y aparte también vamos interactuando, porque al final lo que se busca, como dije hace un momento, es que todos aprendamos y todos al final tengamos un mejor desarrollo deportivo, ¿no? No solamente enfocarnos en entrenamiento, sino también enfocarnos en lo que conlleva ser un mejor atleta. Y una de esas cosas es necesariamente la alimentación. Así que espero que estés visitándonos pronto otra vez en el programa. Muchísimas gracias. Cuando quieras, a disposición tuya para venir, aportar lo que está en nuestra mano y resolver todas las preguntas y consultas que puedan surgir. Perfecto. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy. Hemos tenido unas semanitas que no hemos tenido programa por unas cuestiones poco ajenas a mi voluntad. Obviamente sí quería que salga el programa, pero ya hemos retomado con fuerza. No se olviden de entrenar correctamente, descansar correctamente, alimentarse muy bien. Y sobre todo de practicar deporte. Ya saben que una vida más saludable, una vida con deporte, siempre va a ser un poco más feliz. Se lo digo por experiencia. Así que tengan un excelente fin de semana, perdón, un excelente inicio de semana. Inicio de semana. Y que sigan practicando deporte para sus próximas competencias. Gracias, Julio César. Cuídate mucho. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Un placer. Bueno, chicos, cuídense mucho y nos estamos viendo el próximo lunes. Gracias, adiós.